Y me quitaron algo por ahí. Bueno, también este domingo cumplimos 3 años al frente de Morena. La verdad es que con el apoyo de la gente nos ha ido muy bien. El primer reto que enfrentamos fue el Congreso, la Cámara de Diputados, en particular en el 2021. Logramos mantener la mayoría simple con nuestros aliados. También ganamos en 19 de 30 congresos locales, ganamos 692 municipios comparados con los 495 que se obtuvieron en 2018. Obtuvimos una buena cantidad de municipios. El año siguiente, hablando de congresos, sumamos una mayoría más, el Congreso de Quintana Roo, más 19 municipios. Tenemos las capitales más relevantes, la que sigue, por favor. Y así es como se ha movido el mapa político de nuestro país con el surgimiento de Morena. En el 2017, pues no gobernamos ningún estado. En 2018, ya empieza, regresa al 18, por favor. En 2018... Chiapas, Ciudad de México, Tabasco y Veracruz y nuestros aliados del PES. Ahí empieza a pintar ya Morena. En el 2019 se suma Baja California, el brazo fuerte, el brazo poderoso de nuestro país. Y en el 2000, y Puebla. Se suma Baja California y se suma Puebla. En 2021, ahí tuvimos una buena cantidad de gobernaturas, es donde tenemos un avance muy importante. Y llegamos al 2022, incluyendo ya al Estado de México. Entonces, son las entidades que gobernamos. Por aquí se les fue una. No me hagan descuentos, por favor. Ahí está, el 2023, perdón. Tenemos ya 21, 22, 23 gobernaturas de Morena o de nuestros aliados. Y en términos de población, en el 2018 y con los estados que se ganaron, se tenían 35 millones. Estamos ya en más de 90 millones de mexicanos que son gobernados a nivel local. ¿Y ahí cómo nos ha ido? Bueno, en el 21 le ganamos 8-0 al PRI, 2-0 al PAN y 1-0 al PRD. Y además refrendamos Baja California en el 2022. Bueno, en el 21, perdón. Y en el 2022, 2-0 al PRI, 1-0 al PAN, 1-0 al PRD y en el 23 1-0 al PRI. O sea, al PRI le hemos ganado 8, 10, 11 gobernaturas, al PAN 2, 3 gobernaturas y al PRD 2. Esos son los números y además con la ventaja, con la buena noticia, 7 mujeres gobernadoras en este periodo. Hay 29 senadoras, el 46%. Ya hay más diputadas que diputados federales. Es decir, ningún partido ha tenido tantas mujeres gobernando. Y después, pues nos tocó impulsar el proceso interno de renovación de la dirigencia en el 2022. Pudimos hacer el tercer Congreso Nacional Ordinario, que desde 2015 no se hacía, y esto permitió tener nuevas dirigencias, nuevos consejos estatales, nuevo Consejo Nacional, nuevo Comité Ejecutivo Nacional, la renovación de los estatutos del partido, de los documentos básicos, y en este año, hace algunos meses, también además de la elección del Estado de México, tuvimos el proceso interno de la selección de nuestro coordinador o coordinadora a nivel nacional, resultando como triunfadora la doctora Claudia Sheinbaum a través
de las encuestas. Entonces, esa ha sido nuestra contribución al movimiento. Le agradezco a toda la militancia, a todos los simpatizantes, el apoyo que hemos tenido. Tuvimos un inicio difícil, pero ahí están los resultados, con trabajo y sobre todo con mucho compromiso con la militancia y con el pueblo de México, que es el dueño de este partido. Gracias a Citlali Hernández, que lo hemos hecho todas estas tareas en conjunto. Pero bueno, esos son los 3 años de Morena. También